a cada una de las personas que se están conectando. Bendito sea el nombre del Señor. Si me puede indicar, por favor, Francisco, si se escucha bien. Gracias, mi hermano, de verdad. Dios te bendiga muchísimo y te siga usando. Gloria al Señor. Estaba hablando acerca de lo que está sucediendo a nivel mundial. Quiero darle una panorama a lo que está aconteciendo a nivel mundial. Eso que está sucediendo entre Ucrania y Rusia, usted sabe, donde están en guerra, pero la cosa se ha incrementado. Se ha puesto ahora más fuerte, más difícil. Gloria a Dios. Y hasta se está hablando y se está rumorando de una tercera guerra mundial. Gloria a Dios. Ahora bien, yo lo quiero ver desde un panorama bíblico, desde un punto de vista bíblico, y lo que la Biblia nos recomienda y nos dice que nosotros debemos hacer en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos tan malos. Yo quiero que todo el que está conectado, por favor, gloria a Dios, si puede compartir el video, dale me gusta a los que están en YouTube, suscribirse, gloria a Dios. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en cuanto a estos acontecimientos. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Miren, cuando Jesús estaba con sus discípulos, una de las interrogantes que sus discípulos le hicieron fue que ellos le dijeron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Eso está en Mateo capítulo 24, versículo 3. Y a lo que Jesús le respondió, y él le dijo: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mateo 24, versículo 6. Gloria al Señor. Esta palabra que Jesús le dio es la que nosotros vamos a considerar en este momento. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mucha gente está especulando de que ese enfrentamiento entre Rusia y Ucrania pueden desatar lo que es la tercera guerra mundial. Eso no nos conviene a ninguno de nosotros, pero la Biblia está ahí. La Biblia dice que oiréis de guerra, es decir, que habrá guerra, pero también oiré rumores de guerra. Eso es lo que se está pasando ahora mismo. Es una señal inequívoca que se está cumpliendo. Estamos oyendo rumores de una tercera guerra mundial. Algunos especialistas creen y piensan que ahora mismo ni a Rusia, ni a Estados Unidos, ni a España, ni a la Unión Soviética, ni a ninguna de esa gente le conviene una tercera guerra mundial. Y ellos dan algunos puntos y hacen algunos análisis de por qué no se puede ahora mismo desatar una tercera guerra mundial. Pero lo que yo quiero resaltar es que la Biblia me dice que habrán rumores de guerra. Y Jesús, gloria al Señor, le está dando una recomendación a los discípulos debido a la palabra que Jesús está enseñando en el pasaje de Mateo 24, versículo 3. Cada vez que hay una explosión de conflicto, especialmente en los alrededores de Israel, muchas personas piensan o comienzan a preguntarse si la nueva guerra es una señal del fin de los tiempos. Si tan solo la gente leyera el reto de Mateo 24, versículo 6, donde dice: miren que no se turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Eso enfatizó Jesucristo. Lo que sí Jesús está diciendo que es una señal, porque ellos le están preguntando cuáles son las señales. Y en una ocasión el mismo Jesús le dijo: ustedes cuando ven que el cielo está gris, ustedes dicen va a llover. Y le dijo a esa generación hipócritas que saben distinguir. Ustedes saben distinguir las sazones de los tiempos, saben cuando va a llover, pero no saben distinguir cuando el Hijo del Hombre venga. Y hoy en día mucha gente saben de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. La gente saben de todo lo que usted puede imaginarse. Aleluya, saben la gente de hoy en día, pero la gente no se están percatando del tiempo que nos tocó vivir a nosotros. Y el enemigo, sabiendo que le queda poco tiempo, el enemigo va a reciar, el enemigo te va a atacar más fuerte, el enemigo te va a hacer la guerra, se te va a levantar en contra de tu casa, se te va a levantar en contra de tu familia,
se te va a levantar en contra de tu ministerio, en contra de los tuyos, porque el enemigo lo que quiere es que cada uno de nosotros estemos dormidos, que nosotros no despertemos espiritualmente, que tú y yo no busquemos a Dios. Él quiere desenfocar a los hombres y mujeres de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en estos tiempos donde hay guerras y rumores de guerra, donde la cosa está tan mala, donde en países como el nuestro, como República Dominicana, usted no se siente seguro en ningún lado? ¿Qué debemos de hacer nosotros? Donde espiritualmente tú sientes el ataque, donde espiritualmente tú sientes los embates. ¿Qué debemos hacer nosotros? Acercarnos más a Dios. Porque si tú te acercas a Dios, Dios te va a dar la fuerza, te va a dar la valentía, te va a dar la capacidad. Oiga bien, te va a dar la capacidad de que tú puedas resistir el día malo, de que tú puedas aguantar, y no solamente aguantar, gloria al Señor, un conflicto bélico, que a lo mejor usted dirá, no, eso está muy lejos de aquí, pero y los conflictos espirituales y las guerras espirituales que cada uno de nosotros estamos librando. Cada uno de nosotros está peleando una batalla. Usted la está peleando en una área, pero el hermano la está peleando en otra área. Oiga bien, aquí todo el mundo tiene prueba. La Biblia dice que el caballo se alista para la batalla, pero el que da la victoria se llama Jehová. Hay gente que están peleando con la salud. Hay otros que están peleando con la finanza. Hay otros que están peleando en su matrimonio. Hay otros que están peleando con su espiritualidad. Hay otros que están peleando con guerras en su mente, con guerras en su corazón, que se le levantó alguien en el trabajo, que se le levantaron en la casa, que se le levantaron donde tú vives. Cada quien está peleando una batalla, un conflicto en el mundo espiritual. Gloria a Dios. Yo estoy leyendo un libro que se llama El Retorno de los Dioses, y en ese libro yo he podido descubrir por qué la Biblia menciona tanto a Baal, a ese dios pagano, que era un demonio escondido detrás del nombre de Baal. Ese era un demonio que hacía que el pueblo de Israel y que las demás naciones se alejaran de Dios. Ese demonio es conocido, aleluya, en el mundo espiritual es conocido como el poseedor, porque él llega a poseer un territorio y él hace que la gente se aleje de Dios. Si tú te estás alejando de Dios, sea por un trabajo, sea por lo que sea, tienes que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado y mucha precaución, porque hay veces que usted se siente que usted está tranquilo, que usted no está teniendo guerra, que usted no está teniendo conflicto, usted no está viendo dificultades en su vida, pero estás lejos de Dios. Gloria al Señor. Ya no te estás acercando, no te estás acercando a Dios como lo hacía antes. Ya no estás orando como lo hacía antes. Oh, gloria a Dios. Ya no te estás involucrando en los asuntos de Dios. Entonces debemos de tener cuidado, porque eso era lo que hacía Baal en los tiempos bíblicos. Eso era lo que hacía Baal en los tiempos de la Biblia, que hacía que cada persona, cada individuo, individualmente, cada persona, cada nación, cada cultura se alejara de Dios, que la gente abandonara sus principios, que la gente no orara, que la gente dejara de estudiar la palabra de Dios. Y hay personas que me están viendo ahora, personas que están conectadas en YouTube, personas que están conectadas en TikTok, que antes eran gente de oración, eran personas que buscaban a Dios, aleluya. Y muchos dicen, no, yo lo hacía porque yo estaba en el primer amor. Recuérdate lo que el Señor le dice a la iglesia en Apocalipsis, que el Señor le dice, porque tengo algo contra ti. Oh, gloria a Dios. Alguien tiene que decir gloria a Dios, porque tengo algo contra ti. Ay, santo. Ay, 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 porque tengo algo contra ti, y es que has dejado tu primer amor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 al 11 dice, porque tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Pues recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, ay santo, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero
candelabro de su lugar. Y si no te hubiese arrepentido, tú sabes lo que era un candelabro, era con lo que se iluminaba. Y si usted está en un lugar oscuro y usted no tiene con quién iluminarse, usted no va a poder avanzar. Entonces, lo que la Biblia me está enseñando, que en este mundo de oscuridad, en este mundo que está totalmente bajo el maligno, aleluya, que todas las esferas de la tierra están en bajo tiniebla, oh gloria a Dios, los pocos que quedan, la Biblia los llama como luminares en el mundo. Pero si se te quita tu candelabro, si se te quita tu lámpara, ¿cómo tú vas a iluminar? La Biblia dice que una lámpara encendida no se puede esconder. Oh gloria a Jesús. Ay, ay, ay. Mira, la gente necesita de Cristo. La gente necesita de Dios. La gente ya no sabe, no pueden distinguir lo que es un verdadero cristiano. Ya la gente está, aleluya, hasta blasfemando el nombre de Dios por muchos cristianos. La mayoría de los cristianos de redes sociales deberían arrepentirse y volverse a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo esto? Porque no están predicando a Cristo. Ellos lo que están es generando views. Ay, santo, aquí se puso serio esto. Ya se desconectaron 5. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo que están es generando views. Yo acabo de ver un video de uno ahora mismo criticando a otra sierva. Le hizo un video dedicado a ella. Yo pregunto, ¿en qué puede edificar eso? ¿A quién puede ayudar a eso? Si la familia de esa sierva la ven que están hablando cosas malas de eso. Supongamos que esa sierva tenga una niña, tenga una hija de 10 años y vea un video hablando mal de su mamá. Una gente llamando a su mamá de una manera despectiva. ¿Qué va a pensar esa niña? ¿Cómo se va a sentir? Las demás niñas en el colegio le van a hacer bullying a esa muchachita. Yo recuerdo hace muchos años. De una mujer que vivía, ella no vivía en el sector donde yo vivía, ella no se crió ahí. Ella llegó a ese sector porque parece que donde ella vivía, ella no tenía como un buen ejemplo. Y ella tuvo un niño y vino para el sector de donde yo vivo a criar el niño, lejos de su pasado. Pero ¿qué pasa? Que en su pasado, ella había hecho cosas que ella la estaba arrastrando. Por ejemplo, ella grabó un video pornográfico. Le pagaron mucho dinero con una gente extranjera. Y la gente extranjera le dijeron a ella, yo creo que hasta un contrato le hicieron, diciendo que ese video no iba a salir aquí en República Dominicana. Pero ella, por el amor al dinero, hizo el video. Yo quiero que usted comparta este video, por favor. Todos los que están conectados, vamos, comparta este video, por favor. Que yo sé que será de mucha ayuda para alguien. La gente que están conectado en TikTok, vamos, comparte este video, por favor. Aleluya, dele me gusta a la pantalla, toque la pantalla, gloria al Señor. Los que están en YouTube, comparte esta transmisión, por favor. Gloria a Dios, ayúdame, por favor, llevando esta palabra a otra persona que la necesite. Muchas gracias, Jessica Báez, por compartir el video. Mándalos a los grupos que tú conoces, gloria al Señor. Escucha esto. Esta muchacha que había tenido una mala vida en el pasado y estaba arrastrando consecuencias, porque cada pecado trae su consecuencia. Ella grabó un video y le dijeron que ese video nunca se iba a ver aquí en República Dominicana. Ella tuvo un niño y el niño fue creciendo, llegó a 10 años, 11 años, 12 años, 13 años, tiene el muchachito. El muchacho estaba estudiando ya en el liceo, jugaba basquetbol, un muchachito proyectado, pero de repente el video de su mamá, alguien lo encontró porque lo publicaron por todos los lados. Y con ese video de su mamá, ay Dios mío, Padre amado, a ese muchacho le hacían bullying y lo llevaron a un punto que el muchacho, no aguantando, cayó en las drogas. Wow. Entonces yo no entiendo a los cristianos de hoy en día que comienzan a hablar mal de un hermano por las redes sociales. ¿Por qué? Para ganar view, sin saber el daño que le están haciendo a la familia de esa hermana. Yo quiero que tú me digas a mí, ¿en dónde la Biblia enseña que tú debes hacer eso? Los que viven haciendo contenido, que viven denunciando y hablando de los hermanos, ¿dónde la Biblia te enseña que haga eso? ¡Qué silencio! Nadie escribe, nadie dice nada. ¿Por qué? Porque lo que están atrás del dinero y el príncipe de este siglo
le cegó el entendimiento. Por eso el que era predicador, el que era evangelista, ya no quiere predicar, ya no quiere estar en un parque, ya no quiere predicar donde hay 5 gente. Lo que quieren es hacer entrevistas y predicar delante de multitudes, porque están amando al Dios mamón, al Dios dinero. Ay, Padre amado, oh gloria a Dios, y quieren conseguir cosas sin trabajar, pero está bien, ese no es el tema. La Biblia dice, porque tengo algo contra ti, y es que has dejado tu primer amor. Wow, Padre amado, tú que orabas, en estos últimos tiempos vas a dejar la oración. En estos últimos tiempos, en el tiempo final, tú te vas a despegar de Dios, donde la Biblia te dice, separado de mí, nada podéis hacer. Oh, gloria a Dios, en los tiempos malos, tú te vas a alejar de Dios. En los tiempos difíciles, tú te vas a alejar de Dios. No, este es el tiempo donde más tú tienes que buscar a Dios, aunque tenga luchas, aunque tengas batallas, aunque tenga dificultad. La Biblia dice, diga al débil, fuerte soy. La Biblia te dice, levántate y resplandece, levántate y resplandece. Tú que estás viendo este video, levántate y resplandece. Aleluya, comienza a buscar a Dios, comienza a depender de Dios, comienza a depender totalmente de aquel que te llamó. Dios es poderoso para levantarte. Dios es poderoso para ponerte en el lugar donde tú estabas. Aleluya. La Biblia dice en el Salmo capítulo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni que en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así como los malos, que son como el tamo, que lo arrebata el viento. El salmista está enseñando que el que hace la voluntad de Dios, Dios lo va a plantar en un lugar que cuando lleguen los tiempos malos, cuando lleguen los tiempos difíciles, esa persona no se va a mover, porque va a tener fundamento, porque va a tener cimiento, porque va a tener zapata, gloria a Dios. Pero el que no hace la voluntad de Dios será como el tamo. ¿Y qué es el tamo? El tamo era la paja del trigo, que venían los segadores y metían el trigo en pala y lo tiraban al aire, y lo que era trigo caía con el trigo, pero lo que era paja se lo llevaba el viento. El que no hace la voluntad de Dios, José Manuel Polanco, será como la paja del trigo, que se lo va a llevar el viento en los tiempos malos, en los tiempos difíciles, en estos tiempos que estamos viviendo. Dios quiere bendecir y ayudar a esta generación. Dios quiere exhibir su gloria. Dios quiere manifestar su poder. Aleluya. Estamos como la gente, como el pueblo de Israel cuando llegaron a Cades Barneos. Que dice la Biblia que cuando llegaron a Cades Barneos, dice que el pueblo duró 14 años allí, y el pueblo se acomodó, y el pueblo no quería moverse de Cades Barneos, porque allí recibieron el maná, porque allí bebieron del agua de las rocas, porque allí escucharon la voz de Dios rompiendo en los aires, y se acomodaron y no querían salir de ahí. Y Dios quería entregarle la tierra prometida, pero ellos estaban acostumbrados a estar en Cades Barneos, y Dios tuvo que manifestarse, y Dios tuvo que hablarle a Josué, a los ancianos, y decirle, bastante tiempo habéis durado en este monte. Hace mucha gente que se han acomodado a que un día predicaron y hablaron en lengua, y Dios quiere mostrar su gloria a través de ti, y Dios te dice, bastante tiempo tú tienes en esa condición, es tiempo de que te levantes, es tiempo de que te muevas, es tiempo de que te sacudas, es tiempo de que avance. Dios quiere mostrar su poder a través de ti, Miguel Ángel. Dios quiere manifestar su gloria. Dios quiere exhibir su poder. Pero Dios está buscando a uno. La Biblia dice que en una ocasión dijo que él estaba buscando hombres que hiciesen bayaza. Guilmer, Dios está buscando hombres que hagan bayazo, que se pongan a la brecha a favor de la tierra. Wow.
Y la palabra de Dios dice para que Dios no la destruya. Y dice que Dios no lo halló. Dios está buscando hombres y mujeres que hagan vallazo, que se pongan a favor de la tierra, para Dios no destruir la tierra. Dios está buscando a alguien. Dios está buscando a alguien en este tiempo que se ponga a la brecha, que ore tiempo de calidad, que se arrodille tiempo de calidad. Dios quiere usar a alguien. Dios necesita a alguien aquí en República Dominicana, en España, donde quiera, en Estados Unidos, en Colombia. Dios está buscando a alguien, que se ponga a favor de la tierra. Ay, 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 ay. Ay, 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 ¿dónde estará ese? Ay, padre, alguien que diga yo soy el que Dios está buscando y me voy a poner a favor de la tierra. Wow, Dios está buscando un canal, Dios está buscando un conector. Ay, padre, oye esa palabra. Dios quiere activar los conectores. ¿Y qué es lo que activar los conectores? ¿Qué es lo que un conector? Un conector es un enchufe donde usted lo conecta a la corriente y puede prender un bombillo, o puede prender un abanico, o puede prender un televisor. Eso es un conector, lo que conecta. Ay, padre, Dios está buscando un conector, aleluya, que se conecte con Dios y que lo que hay en el cielo lo manifieste aquí en la tierra. No, no, papá, ay, Dios mío, padre amado. Uf. ¿Dónde están los conectores? Dios está buscando los conectores. Aleluya, Dios está buscando a alguien a favor de la tierra. Ay, 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 ay. Así mismo es, Keidra, pero Dios quiere que tú vuelvas porque estamos en los tiempos finales. Estamos en los tiempos finales. Y yo te hago una pregunta que yo me la hice yo mismo anoche cuando estaba acostado. Después que terminé de orar, yo me pregunté cuándo yo me voy a morir. Ay, Dios mío, papá. Yo tengo 43 años. ¿Cuándo? ¿Dentro de un año? ¿Dentro de 5? ¿Dentro de 20? ¿Cómo será? No lo sé. Ese es el problema, que no lo sé. El problema es que no sé en qué momento me tocará partir de esta tierra. Y como está esto con amenaza de guerra, rumores de guerra, en cualquier momento puede pasar algo. En cualquier momento yo debo de estar preparado. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto será quitado, porque separado de mí nada podéis hacer. Ay, padre amado, oh gloria a Dios, yo soy la vid verdadera, dice el Señor, y mi padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto será quitado, porque separado de mí, dijo el Señor, separado de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Si te separa de Dios, si te aleja de Dios, no vas a poder ver la gloria de Dios en tu vida. No vas a poder ver la manifestación de Dios en tu vida. Y lo más importante de todo, es la salvación de tu alma. Ay, 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 ay. Tú sabes, la gente que anda desesperada en la calle, gente pasando proceso y andan como que no tienen esperanza, pero el que teme a Dios, el que sirve a Dios, tiene esperanza a pesar de tener guerra, a pesar de tener proceso, a pesar de tener situaciones difíciles. Oh, gloria a Dios, el que tiene a Dios tiene esperanza. Aleluya. La Biblia dice que huye el impío sin que nadie lo persiga, pero el hombre y la mujer de Dios tiene esperanza. Ay, santo. ¿Habrá alguien aquí que pueda escribir amén? ¿Dónde está la gente que están conectada? ¿Dónde está la gente que dicen amén? Oh, gloria a Dios. Y huiréis de guerra y de rumor de guerra. Pero el Señor le dice, pero no se turben. Ay, santo. Es que el que no tiene a Dios no tiene esperanza.
Ay, santo, ay, santo, ay, santo. Déjame ver, José Manuel Polanco, cómo le envío la invitación. Ay, Padre amado, oh, gloria a Dios, ay, 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 ay. Ay, Padre, ay, 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 ay. El que no tiene a Dios no tiene esperanza, no tiene esperanza. El que no tiene a Dios no tiene esperanza, pero el que tiene a Dios tiene esperanza. El que tiene a Dios sí tiene esperanza. Mi alma adora al Señor. La gente que no tienen a Dios corren, andan en el mundo sin esperanza. Oh, gloria al Señor. Pero el que tiene a Dios, el que cree en Dios, sí tiene esperanza. Aleluya, porque sabe que Dios es fiel, porque sabe que a pesar de las situaciones difíciles, Dios continúa siendo fiel. Dios no te va a defraudar. Dios no te va a abandonar. Ay, Padre amado, alguien tiene que decir aleluya. Alguien tiene que decir gloria a Dios. Alguien en esta hora tiene que levantar la mano y adorar al Señor. Dios sigue siendo fiel. Ay, Padre. Ay, Santo. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Dónde está la gente aquí conectada? Ay, papá. Ay, 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 la gente está vuelta loca, se están volviendo loca la gente. La gente está turbada. Aleluya, pero el que no tiene a Dios está turbado. Pero el que tiene a Dios, ay, santo, mi alma alaba. Sabe que Dios es fiel. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Perdón, ¿cuántos saben que Dios es fiel? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que Dios es fiel? ¿Cuánto creen que Dios es fiel? ¿Cuánto le creen a Dios? ¿Cuánto saben que Dios permanece fiel? ¿Cuánto creen que Dios permanece fiel? Ay, santo. Es que Dios no falla, mi hermano. Dios no falla. Dios no falla, Juana de Jesús. Aleluya. En tu proceso, Dios continúa siendo fiel. En tu proceso, Dios continúa siendo fiel. Dios no falla. Dios se mantiene firme. Aleluya. Aunque hoy, aunque escuche de guerra y de rumores de guerra, aunque escuche que todo, aunque no haya nada, ay, Padre, ay, Padre, ay, Santo, aleluya. Aunque no haya nada, 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 tienes que creer. Creerle a Dios, tienes que mantenerte creyéndole a Dios, tienes que mantener creyendo que Dios se va a glorificar. Ay, santo, ay, santo, ay, santo, ay, santo, ay, santo, aleluya. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ay, papá. Santo, 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 santo. Escuche esto, escuche lo que dice el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Dice, aunque la higuera no florezca, ay, Padre, ni en las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo, ay, papá, y los labrados no den su mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, ay, 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 aunque no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es lo que está diciendo prácticamente, que aunque no haya comida, aunque no haya